mi canal Sabores de mi Cocina. Aquí continuamos en La Ceiba, Honduras. Amigos, entonces vamos a hacer esta breve paradita aquí para mostrarles este plato típico también hondureño, que si usted sabe y conoce lo que es, ¿no? Pollo con tajadas, un plato completamente típico de Honduras y que usted no puede dejar de comer si usted viene por aquí o si usted es de aquí. Entonces, miren qué delicioso se ve este platito, para que todos ustedes puedan apreciar que esto es un plato típico del mediodía, de la noche, de la tarde. A cualquier hora usted puede conseguir este plato bastante típico y criollo, para que lo deguste. Y quería compartirlo con ustedes, parte de la cultura de Honduras. Entonces, amigos, miren por aquí en detalle el plato: la ensalada de repollo y zanahoria, las tajadas o fritos de plátano verde y las piezas de pollo con un escabeche de cebolla o un encurtido, como dicen ellos acá, de cebollita y su crema o salsa. Miren qué delicia. Entonces, amigos, aquí tenemos el encargado de este platillo y de este negocio, que les va a explicar un poquito sobre la historia de este pollo. Bueno, el negocio empezó desde 1960. Empezó por mi suegra. El nombre del negocio se llama Cucine Food y es unas recetas típicas isleñas. Cuando hablamos de isleña se refiere al lado de Roatán Isla, acá en Honduras. Y pues desde entonces estamos en servicio, ¿verdad? La receta de la salsa es una receta familiar que ni el presidente la sabe. Wow. Es top secret, como dicen, puro secreto. Sí. Y pues desde entonces aquí estamos, es algo diferente, algo isleño. Hay muchos platillos variados: pescado frito, carne asada, bisteca encebollado, pollo frito, pollo a la plancha, pollo a la brasa. Hay diferentes platos que pueden degustar. Así que sean bienvenidos y gracias por estar acá. Invite a las personas, dígale dónde están ustedes ubicados, si lo pueden contactar por las redes sociales, por WhatsApp, por teléfono. ¿Cómo pueden llegar a este lugar? Bueno, sí, estamos en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Honduras, en el barrio Potrerito, frente a Clínica Ramos, calle La Bastía. Sí tenemos el WhatsApp, es al 9688-8272, y estamos para servirle. Abrimos de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche, todos los días, incluyendo Navidad. Dígale a ellos lo que usted me estaba explicando de este pollo, la diferencia entre los otros pollos. Sí, la diferencia del pollo chuco se da mucho más en lo que es en la capital y en lo que es San Pedro Sula, que llevan variedad de salsas. Hay personas que no les gusta, personalmente no me gusta así, con mucha salsa. Lo que usted puede ver en lo que es el plato, la salsa, es una salsa típica isleña, una sola receta, un solo color, pero con mucho sabor. Ok, gracias, muy amable. Y esperamos que la gente esté por aquí, todo el que lo vea, pase por este establecimiento y comparta conmigo y con usted esta rica receta de pollo y con tajadas. Ok, gracias. Bueno, amigos, entonces estamos en la mejor parte de este video, que es donde yo tengo que probarlo, porque es que imagínense cómo vengo acá y no me como un pollo. No, vamos a ver, ya yo lo mordí, pero tengo que seguir. Déjenme decirle, está sabroso, crujiente, bien cocido, delicioso, y la ensaladita, sabroso también, las tajadas, todo. Muy rico. Seguimos con el video para que yo pueda seguir comiendo. Bueno, amigos, entonces luego de haber disfrutado de ese maravillosísimo pollo que nos hemos comido, no me queda más que decirle, si no se ha suscrito aún a este canal, no deje de suscribirse, darle like, compartirlo con todos sus amigos para que crezca esta comunidad y disfruten todos ustedes conmigo de cada uno de los lugares y de los sabores de los diferentes países
y lugares que vamos conociendo. Así que no deje de decir, de darle like y compartirlo. Dios me lo bendiga, buen provecho y hasta el próximo video.